Las palmeras. Hola, hola amigos de redes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Fuerte abrazo, muchas bendiciones. Desde la capital de las semitas, en el departamento de Morazán, la voz de el embajador de Gotera. Siempre es un enorme placer poder saludar, poder compartir con ustedes lo que sucede acá en nuestro bello municipio, en nuestra comunidad. Así que un fuerte abrazo, muchas bendiciones a ustedes allá en los Estados Unidos, en Canadá, por supuesto, aquí en la República de El Salvador, en Morazán y acá en la mera, en la capital del mundo y en la sucursal del cielo, San Francisco Gotera, por supuesto que sí. Y es que en esta oportunidad pues estamos con todos los poderes. Pues como ustedes saben, el embajador en todo anda, solo a misa ni a los cultos no va. Así que en esta oportunidad pues les tengo una buena noticia, les tengo una excelente noticia, ¿verdad? Para todos aquellos que tienen vehículos, aquellos que tienen carros, hay una buena noticia, ya que pues un buen amigo ha traído un gran lote, pero super lote de llantas, pero llantas de calidad, llantas americanas, llantas europeas, llantas asiáticas y lo mejor, barriendo bodega, a precio de me lo llevo, a precio de costo, llantas calidad. Yo ya adquirí 4 llantas y les digo de que son de lujo. Así que aquí está la gran oportunidad en el parqueo San Francisco. Acá en el parqueo, acá sobre casi a unos metros de la embajada, unos metros al sur de la embajada, están estas llantas, pero seminuevas, calidad de llantas. Así que si usted está interesado en adquirir llantas de toda numeración, a los amigos llanteros, aquellos que tienen llanterías, pues hay precios especiales para usted. Le tenemos precios de mayoreo. Así que la invitación es para que usted visite acá el parqueo San Francisco, acá sobre la primera avenida, y se va a dar cuenta del tipo de llanta que le están ofreciendo acá los encargados del parqueo. Son calidad de llantas. Son llantas que tienen un grabado, pero de lujo, de todo número, para todo tipo de vehículo. Sean estos sedán, pick-up, camionetas, trocas, para todo tipo, toda numeración. Y lo mejor, que le está dando un precio de bodega, un precio de barre bodega. Así que la invitación es para que usted pueda adquirir estas calidad de llantas. Son llantas 100% garantizadas. Así que la invitación es a usted, amigo o amiga. Y si usted quiere precio de mayoreo, también le tenemos precio de mayoreo. Puede acercarse acá al parqueo San Francisco y le van a dar un precio especial. Es una cantidad enorme de llantas las que le estamos ofreciendo, de todo tipo de llanta, todo tipo de grabado, todo tipo de numeración. Así que véngase, pregunte sin compromiso y se dará cuenta que no le estamos dando paja, como decimos en buen salvadoreño. Así que la invitación es para que venga y pueda cotizar precio, ya sea en mayoreo o precio unitario, que también están dando precios calidad. Y recuerde que si también usted quiere dejar su carrito en un lugar seguro, bien cuidado, aquí están nuestros amigos con cámaras instaladas para que pueda dejar su carro.
a dólar la hora o fracción. Será un placer, como siempre, atenderles. Así que ahí los dejo con la idea para que ustedes puedan venir a cotizar por su llanta. Estamos transmitiendo en vivo, así que gracias a cada uno de ustedes, amigos, amigas, que siempre están pendientes de lo que sucede en nuestro querido municipio. Pues no, aquí, si es que aquí de hambre no los vamos a morir. La perra, el hambre, hoy amaneció vacía la olla, frijoles, así que hemos madrugado. No, pues y siempre pues nuestro agradecimiento, ¿verdad? A Dios, la gratitud infinita siempre al Creador y por supuesto a cada uno de ustedes, amigos, amigas, que siempre pues con esa deferencia, con ese amor, con ese cariño que siempre nos tiene. Entre otras notas, pues, informarles que este día va a ser enterrado don Alejandro Flores Benítez, un amigo que falleció en el Cantón San Francisquito, aquí en Gotera. A las 3 de la tarde van a salir de allá del cantón, de la casa de habitación de su hija, donde está siendo velado. Así que usted, amigo y amiga, si quiere acompañar, pues, verdad, la familia se lo va a agradecer a las 3. Estamos pendientes también de informar el entierro pues, de nuestro querido Carlos Mendoza Flores, ¿verdad? Que también ayer nos dejó, ayer partió de esta tierra. Y como siempre, nuestras muestras de solidaridad para su familia, nuestras oraciones. Y pues en nombre de la familia también agradecerles a cada uno de ustedes que se han sumado a las muestras de pesar por el fallecimiento de nuestro querido amigo. También pues entre otras notas pues comunicarles que el 5 de abril vamos a tener una actividad muy bonita, una actividad pues que la están organizando, una amiga la está organizando allá en Montreal, Canadá, 35 años de trabajar en una empresa y ella agradecida con Dios ha querido pues celebrar esos 35 años junto a la comunidad, junto a nuestros ancianos, junto a nuestros enfermos, junto a nuestros discapacitados, a nuestros indigentes. Y pues ha preparado ella pues allá junto a sus hijas, a su esposo, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos. Han hecho una colecta, han hecho una buena colecta y pues vamos a estar el próximo miércoles 5, vamos a estar repartiendo unas despensas para nuestra gente más necesitada. Vamos a estar dando aceite, huevitos, azúcar, frijoles, arroz, verduras para nuestra gente. Así que estamos coordinando con las ADESCO para que las ADESCO nos ayuden. Las ADESCO nos ayuden a coordinar con la gente que ellos conocen en sus comunidades. Y pues tenemos aproximadamente 80 dotaciones, por ahí algunos amigos me han escrito que también se quieren unir pues a esta causa y si lo quieren hacer pues con mucho gusto, ya con una dotación que envíen ya es una dotación para una familia más, así que mire qué bendición más grande la de nuestra amiga, pues no crean, verdad, ya lo decía yo un día, pues mucha gente cuando pues cumple tantos años de trabajar, pues cada quien a su estilo, ¿va? Cada quien tiene su estilo. Se van para Europa, se van para las islas del Caribe, se van para donde les ronque, como decimos aquí, la gana, ¿verdad? Y nuestra amiga, pues ella ha querido festejar, celebrar sus 35 años de trabajo con nuestra comunidad, con nuestra gente más necesitada. Así que le enviamos un fuerte abrazo a mi amiga, a sus hijas, a su esposo, a todos los que se han unido para poder llevar a cabo esta bonita actividad. También vamos a estar regalando, por cortesía de mi amiga, vamos a estar regalando unos panes con pollo, pero calidad de pollo, con un refresquito para la gente que nos va a acompañar ese día. Así que a mis amigos, amigas de las diferentes ADESCOs, pues, también estar pendientes para que puedan mandar los listados, para que hacer una cosa, como siempre, con mucha transparencia.
porque es un dinero sagrado, es un dinero que es el fruto de su trabajo. Así que en buena hora, y agradecido también totalmente con todos los amigos, amigas, familia, que durante años han estado patrocinando diferentes programas, han estado enviando dinero para enviarle a los enfermos, han estado enviando dinero para medicina, para comprar sillas de ruedas, han estado enviando dinero para láminas, han estado enviando dinero para víveres, y si es que es una cantidad, que Dios Todopoderoso se los multiplique en salud, en trabajo, en prosperidad, en cuido, en protección y en los deseos de su corazón. Así que gracias, infinitamente agradecido. Vamos a ir a dar una vuelta acá por el cine. Yo no sé qué es lo que hay, pero yo he visto un bastante movimiento este día. Y pues vamos a ver qué es lo que está pasando. He visto que no sé qué actividades hay, pero pues vamos a tratar de cubrir un poco. Les decía pues de que este día pues va a ser enterrado don Alejandro Flores Benítez acá en el cementerio a las 3 de la tarde. Por si usted pues puede acompañar, pues que lo haga. Que lo haga, y eso fortalece a la familia. Y gracias también de Carlos Mendoza, está siendo velado en Santa Rosa de Lima, en Funerales La Esperanza, Funerales La Esperanza, ahí en el barrio La Esperanza. Por si usted pues puede acompañar, pues sería bueno. Y es que vamos a trasladar la cámara para que ustedes vean más o menos qué es lo que está pasando acá. Dice bebé Teca Móvil. Ah, bebé Teca Móvil. Ahí está, bebé Teca. Ahí está, sí. Bebé Teca Móvil. Gobierno de El Salvador, de la República. El Ignacio, el que está aquí a la par, miren. Pasemos aquí al gimnasio. Ah, miren qué bonito, pero ¿ves? Qué bonito, ¿ves? Juguetes ordenados. Ey, qué chido, qué chido. Traigan los juguetes que tienen en las mesitas. Miren, allá veo unas frutas, unas verduras. Las vamos a ir a traer y las vamos a colocar en orden en la mesa. Ey, qué bonito. Qué vamos chido. Vamos a colocar en orden. Como nos enseñan en orden en casa, en orden en la escuela. Ahora, los chicos que están en la lectura, vamos a explorar esta parte de esos negros, ¿sí? Hola, hola, mucho gusto. Chicos, les vamos a pedir un favor para que podamos tener un ambiente más ordenado. Y es que vamos a trabajar con las mesitas, por lo que requiero que todos vayan a traer su bolsón y lo vengamos a poner a esta área. Así que mire, Teca Móvil, qué bonito, los niños, los párvulos. Acá, luciéndose, como y siempre. Y las carteras, porque necesitamos trabajar en las mesitas. Qué bonita. Hola, brother, ¿cómo estás? Un abrazo de parte de las cámaras del embajador. Contame, ¿de qué se trata la actividad? Cerremos la bolsita. Que nos manda el Ministerio de Educación a nivel departamental, Bebeteca. Es para los niños de Perbularia. Ah, vamos qué bueno. A estar todo el día acá. Hoy comenzó Divisadero, el Obradico de Ustedes. Ah. Y después seguimos con todos los municipios de Morazán. Ah, qué bueno. Vamos a darle alegría a los niños. Qué bueno, parte de la convivencia. Excelente, excelente, hermano. Muchas bendiciones, gracias. Así que pues ya pueden darse cuenta ustedes de qué se trata esta bonita actividad que están haciendo nuestros amigos del Ministerio de Educación, BBTECA se llama, BBTECA. Así que mire, qué bueno. Así que continuamos acá, pues, en este bonito evento que se está realizando acá
en la plaza Alfredo Olocray. Así que un fuerte abrazo allá para el querido Isaac Hernández, para mi querida Betty también, hasta Nueva York, así como también a cada uno de ustedes, amigos, amigas, que nos están sintonizando en diferentes partes de nuestra República, a nuestros amigos, amigas en Canadá, pues un fuerte abrazo, muchas bendiciones acá desde la capital de la semita, en el departamento de Morazán. Siempre un verdadero placer, un verdadero orgullo poder compartir con ustedes lo que sucede. Hoy vamos a ingresar acá a ver qué es lo que está pasando. Y por supuesto, pues los huevitos que nunca deben de faltar. Ahí están los huevos, va viejo, $3.95 el cartón. Así que véngase y puede darse cuenta de los huevos. Y desde Nueva York, pues, un fuerte abrazo, mis amigos, bienvenidos. ¿Cómo estamos, viejo? ¿Todo bien? Qué bueno, hola, señora, un placer. ¿Paseando? Qué bueno verle. Sí, no, pues claro, pues da para eso, ya están todas las películas que van a exhibir estos días. sí, hombre, qué bueno. Gracias, igual, hombre, un placer, bienvenidos. Bueno, hablamos, bendiciones. Bueno. Así que, amigos, amigas, pues aquí vamos a ver, no sé qué es lo que, de qué se trata la actividad, pues la verdad que, mire qué bonito lo que, para qué está sirviendo. Después de que se cerró la frontera y ustedes pudieron darse cuenta de que nosotros como Ministerio de Salud fuimos uno de los primeros en contar con la vacuna del COVID-19, uno de los primeros países, que incluso se compró antes de que fuese creada, para que cuando ya se hubiese creada, entonces la hubiésemos tenido. Así, habíamos logrado comprar la vacuna del COVID-19. Sin embargo, debido a las situaciones deplorables que vivía nuestro Ministerio de Salud, ustedes lo pudieron ver seguro por las redes sociales, no contábamos con refrigeradoras óptimas. Hicimos un diagnóstico de todas las refrigeradoras para poder almacenar la vacuna de nuestra gente y encontramos que las refrigeradoras estaban dañadas, incluso unas no cerraban y tenían que amarrarlas con algo, poner una silla para que se pudiera cerrar. Nuestro presidente le dijo que le mandó a cambiar las refrigeradoras por una refrigeradora nueva. Y también se priorizó hacer centros de vacuna que lograron contener la cadena de frío por los estándares internacionales recomendados. Tenemos un centro de vacunación COVID con frigorífico de primera clase y todo lo y mantener la cadena de frío en San Francisco Botera, Cocoro, Sociedad, Cencerra, Perquín, Ocicala y Corinto. Son los centros de vacunación que fueron los primeros en tener la vacuna COVID mientras llegaba la refrigeradora a las otras unidades y así ir desplazando la vacuna COVID. En la actualidad tenemos vacuna COVID-19 en todas las unidades del Ministerio de Salud del Departamento de Morazán. Este es el centro de vacuna de San Francisco Botera. Este es el centro de vacunación de Mocoro, Sociedad, Cencerra, Perquín, Ocicala. Ocicala históricamente fue la primera unidad del departamento de Morazán en recibir la vacuna COVID. La recibimos a las 10 de la noche por parte del ministro de Salud, el doctor Francisco Alavín. Este, la unidad de salud de Corinto, y estos son los centros de vacuna. Hemos ido avanzando en la construcción de la infraestructura de distintas unidades de salud, invirtiendo en mejora. Esto era lo que teníamos en las monedas en Mocoro. Este era el eco donde se daban las consultas a la comunidad de cuatro plantones grandes y que necesitaba un equipo básico que llenara las expectativas de una atención con calidad y calidez.
Nosotros en el 2022 dimos por inaugurado la nueva unidad de salud en las viñetas. Ahora en esta es la realidad que tenemos. Como pueden ver, esto es lo que teníamos en Yamamal. Los muros perimetrales inexistentes, fango en toda la parte donde se metía el agua. La unidad de salud en estas condiciones deplorable. Esto es lo que nosotros heredamos durante décadas desde el Ministerio de Salud había estado en abandono total. Esta es la unidad de salud y aquí estamos poniendo la primera piedra para la construcción de la nueva unidad de salud gracias a nuestro presidente Nayib Bukele y a la Dirección de Obras Municipales. Ahora tenemos esta nueva unidad de salud transformada y equipada en todos los sentidos para poder atender a nuestra población abastecida con medicamentos, vacunas, mobiliario nuevo y con todos los estándares necesarios para lograr dar una atención de calidad y calidez. Esta es la unidad de salud Valle Grande. Nosotros continuamos con la gestión y equipamiento con la embajada de Japón y los actores locales para poder llevar después una unidad de salud de esta categoría. Esto es lo que teníamos antes, un lugar donde no cabían tan siquiera todas las personas que pasaban consulta. Y ahora, pues esta es la unidad de salud Valle Grande. En cuanto a las campañas de vacunación, nosotros nos encontramos, hicimos una vacunación masiva de COVID-19 y también hemos hecho una campaña de las Américas en donde hemos logrado coberturas sin precedentes. El departamento de Morazán ha sido el departamento en alcanzar la máxima cobertura, a nivel nacional. Somos el departamento en el que, gracias al compromiso de los promotores de salud, que algunos aquí están en su representación, las enfermeras, los médicos en el territorio y todo el esfuerzo de fines de semana de trabajo, en donde los promotores han estado visitando las casas, las enfermeras, los médicos y todos nosotros como equipo, hemos llevado la vacuna a cada hogar de la familia del departamento de Morazán, sin importar la hora, el cansancio, el sol, para poder llevar esto. También nos desplazamos a Napaterique, en Honduras, para ver nuestra gente en los expulsones y garantizar que estuvieran vacunados. Hicimos una tarea de una ruta 4x4 para poder llegar al último rincón de Nahuatlerique y garantizar que nuestros hermanos salvadoreños en Honduras estuvieran vacunados. Al final, nosotros como Morazán logramos la cobertura tope a nivel nacional. Lo rojo significa a que los niños en Arambala y en Perquín no los encontrábamos, pero realmente los encontramos en Honduras. Al encontrarlos en Honduras, nosotros ya pasamos a un nivel de cobertura óptimo. Para esta campaña de vacunación de las Américas, hemos recibido un monitoreo de parte de la Organización Mundial, de la Organización Panamericana de la Salud y de los distintos niveles del Ministerio de Salud, como nivel central, nivel regional, y han podido constatar que en Morazán el sarampión no puede entrar tan fácil, porque tenemos coberturas óptimas a lo largo de todo el territorio del departamento de Morazán, gracias al trabajo de nuestros promotores de salud, de nuestros comités de salud y todos los que nos ayudan en este tema de la vacunación de las Américas. Logramos la cobertura. Asimismo, también tenemos buenas coberturas
en COVID-19 y estamos avanzando también con los nuevos que se van adquiriendo, las nuevas vacunas, como la vacuna del VPH, y hacer un comercial para que todos, si tienen familiares, niñas de 9 a 11 años que aún no se han puesto la vacuna del VPH, pueden hacerlo. Está en todas las unidades de salud de forma gratuita y voluntaria, y previene con la forma más agresiva del cáncer de cérvix, por lo cual es muy importante que se puedan vacunar cada una de las niñas y así prevenir la enfermedad. Esto es el Focorro. También, aparte de todo el trabajo que se ha realizado con las entidades del gobierno, también como Ministerio de Salud, nosotros hemos hecho alianza con la Cooperación Internacional, con la Asociación Promotora de la Salud, con AECID, con Farmacéutico Munden y la Generalitat Valenciana, para poder traer mejoras a nuestro departamento de Morazán. En el contexto de COVID, teníamos que tener un área diferenciada para atender a los pacientes que venían con COVID, pero como Ministerio de Salud tuvimos que reorganizarnos para poder atender. Y es así que tuvimos que poner canopis para poder atender a los pacientes y que no entraran a las unidades de salud. Eso era antes, y ahora tenemos un techo, ya no tenemos canopy, y tenemos un consultorio equipado con su aire acondicionado, con sus muebles, para poder atender a cada uno de los pacientes por cualquier enfermedad emergente o reemergente como COVID-19, o preparándonos para otra situación. Estos son los cambios que hemos estado realizando. Aparte de hacer el consultorio, también equipamos con nuevas bancas de acero inoxidable a las unidades de salud. Hemos pintado y puesto luminarias LED en la mayoría de unidades de salud del departamento de Morazán. Esta ahora es la unidad de salud de Bucoro, en la cual le hemos invertido, pintamos los portones, hemos puesto bancas, también dotamos de insumos como canapés, infantómetros. También la unidad no contaba con pediatra, ahora tiene a su pediatra para poder atender a nuestros niños. No cuenta laboratorio con laboratorio clínico, pero ya viene presupuestado para este año la construcción de un laboratorio clínico. Y así vamos mejorando. Aquí en esta imagen se puede visualizar el infantómetro totalmente nuevo. Esto es la unidad de salud de Lolotiquí. La unidad de salud de Lolotiquí, aquí se quita, la pintamos, la estamos transformando, le llevamos infantómetro también. Y estamos poniendo bandas nuevas. Esto es de San Carlos. Esto, con la cooperación internacional, hemos logrado construir una bodega para insumos de medicamentos, y también hemos construido un gripario para atender a los pacientes de una manera diferenciada, equipándolo, y de esta manera impedir que una persona con una enfermedad respiratoria aguda pueda contagiar a otro paciente que consulte por otra índole. Esta es la unidad de salud de San Luis, en Anguera, y esto así lo hemos dejado ahora, pintándola por completo, arreglando su mobiliario, igualmente dotándolo de insumos. Esto es el Musicano. Esto con Farmamuti y la Cooperación Española logramos crear también un gripario y una atención. Aparte de eso, hay otros que no lo logramos poner en la foto por no recargar tanto, pero también tenemos el Gualocopi, San Isidro, en donde también se ha invertido. Esto
es la unidad de salud de Corinto y esta es la unidad de salud de Corinto, que la hemos remodelado y hemos pintado, se ha puesto cerámica también en algunos sectores y cada día pues vamos avanzando. Esta es la unidad de salud de San Isidro, ¿verdad? Con su equipamiento y todo para atender las enfermedades preemergentes, cualocóptic. Hemos intervenido, podemos decir que hemos intervenido a los 194.000 habitantes del departamento de Morazán, porque hemos logrado intervenir en cada una de las microredes de salud: Corinto, Sociedad, Mocoro, Divisadero, Es Ciudad, Mujer, ahora es Demo. Se está construyendo un circuito de ambulancias médicas, SEM, para poder atender a toda la población. Las ambulancias van a estar concentradas con un equipo de alto nivel para poder atender emergencias médicas. Y van a estar 24 horas, de tal manera que dentro de muy poco ustedes van a poder llamar al 132 y si tienen un accidente vial o alguna emergencia, pueden, van a poder llamar al 132 y una ambulancia se va a desplazar rápidamente con un equipo especializado para atender cualquier acontecimiento o accidente y llevarlo lo más pronto al hospital. En eso se está trabajando en este momento. Hemos avanzado en cada una de las unidades de salud. Si bien es cierto, como les podemos decir, no estamos donde queremos, pero vamos avanzando. La unidad de salud de Sensembra se ha agotado por completo y la estamos construyendo desde cero con la dirección de obras municipales. Una unidad de salud que va a estar equipada por completo, remodelada totalmente, reconstruida, va a contar con un módulo especializado, no cuenta con laboratorio clínico y ahora va a contar con laboratorio clínico y aparte de eso, solicitamos al despacho ministerial nos concediera la construcción de un laboratorio clínico y también nos lo aprobaron y ya viene el camino en la construcción. La unidad de salud de Divisadero, de igual manera, estaba en condiciones no adecuadas y ahorita con la dirección de obras municipales la estamos construyendo nuevamente y va a contar con todas las áreas necesarias para atender a toda la población y también va a contar con un pequeño comedor para que nuestros recursos, nuestro talento humano, nuestra gente en la unidad de salud pueda tener un lugar digno donde tomar sus alimentos a esa hora. También hemos capacitado al talento humano de nuestro departamento en epidemiología, preparándonos para todo tipo de pandemias, para estar alerta y vigilantes de nuestros corredores endémicos y así estar vigilantes ante cualquier situación que se pueda presentar, estar vigilantes de la vigilancia centinela y verificar qué virus andan circulando en nuestro departamento y de esa manera poder prepararnos con anticipación. Hemos realizado acercamientos comunitarios alrededor de todo el departamento de Morazán y esta foto es una batería que nos reforzó. Hemos ido a dar atención médica integral con pediatras, medicina familiar, nutricionistas, psicólogos para atender a los hermanos salvadoreños que quedaron del otro lado, que nosotros los consideramos muy, muy hermanos salvadoreños. Y estos son nuestros indicadores infantiles. El total de nacidos vivos nos nacieron 2.637. De estos, los niños se inscribieron 2.345, un 88.9%. El total de niños inscritos antes de los 73. Así, amigos y amigas, un reporte de lo que está sucediendo. Aquí nos encontramos pues con el encargado del área de turismo, ¿verdad, Henry? De la alcaldía municipal, que está transformando, ¿verdad?, lo que es la convivencia de nuestra comunidad, lo que tiene que ser, ¿verdad? No sé si tú estás enterado que el día de mañana hay una vacunación de caninos. ¿Cómo se llama que van a tomar las muestras de sangre y todo para que puedan
camino se le va a poder hacer este mismo salto. Ah, de veras. De, ¿sabes a qué hora va a ser? De las 8 en adelante. Acá. Aquí. Vaya, entonces la invitación, amigos, amigas, es para el día de mañana. Usted que tiene su perrito, que tiene su gatito, que tiene su mascota, para que venga el día de mañana, que lo traiga, porque se le va a estar vacunando contra la rabia, esterilización y tantas cosas. Así que usted que ama a los animales, tráiganlo. Aquí también nuestro amigo pues Henry Rodríguez, que es el encargado del área acá del Centro Cultural, también pues nos está dando la noticia. Vamos a ver si logramos posteriormente tener una entrevista con Alfredo González para que nos den mayores detalles. Felicidades, campeón. Ahí estamos. Gracias. Así que, amigos... también has venido, hombre. Ahorita tenés las cámaras aquí del embajador. Vaya. Invitando a todas las familias ahí que vengan a disfrutar de las películas que todas las noches las estamos haciendo los días jueves. Ahorita estamos los jueves, comenzábamos los viernes, pero como está el Vía Cruz, para respetar la iglesia y el Vía Cruz, lo hemos pasado para el jueves. Ya pasando de vacaciones, regresamos al viernes. Este jueves los esperamos acá. Es un proyecto que tiene el señor alcalde Alfredo para todos ustedes de San Francisco Gotera. ¿A qué horas? De las 6:30 en adelante. De las 6:30. La película. Sí. Hablando de la Semana Santa, no sé qué tan cierto es que he leído ahí en las redes que no, como que el grupo nazareno, que era el encargado de hacer los dramas y todo eso de la Semana Santa, como que por orden, no sé, de las autoridades eclesiásticas, no se van a poder, no se va a realizar este año. No sé si tiene... Sí, ayer me di cuenta de eso, pero no me dijeron el motivo, solo me dijeron que no iban a participar. Lastimosamente es algo que se ha venido una tradición. Se ha venido dando en San Francisco Gotera. Aquí trabajó un señor que comenzó a explotar lo del grupo nazareno. Le decían con el sobrenombre Canicho. Ah, sí. Él comenzó con eso, con don el señor que vive ahí por La Soledad. Barrio La Soledad. Barrio La Soledad. ¿Quién será? Ricardo comenzaron ellos eso. Sí. Con padre Miguel, sí. Lastimosamente. Así es. Sí, no es triste. Es triste para ¿Quién ha dado la orden? Pero no sé. Sí. La iglesia. Sí, yo no sé si es por falta de recursos, pero la verdad que los muchachos que actuaban ahí lo hacían muy bonito, pues dramatizando, ¿verdad?, las diferentes fases, etapas de lo que fue la vida, ¿verdad?, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pues, y llamaba a turistas. Era muy bonito, pues, y que pues ojalá se pueda revertir esta... Hoy, esta semana, se esperaba más gente acá en San Francisco Gotera porque ya no hay delincuencia. Sí, sí. Gracias al presidente, no hay delincuencia. Sí, sí. Y lastimosamente se esperaba más gente para para el Teatro Nazareno. Para el Teatro Nazareno, sí. ¿Verdad? Ojalá se reflexione y pueda pues llegar a un acuerdo para que pues la comunidad, como tú dices, nos visitaban de otros lugares pues a ver estos bonitos acontecimientos, ¿verdad? Sí. Que son varios años, solo se detuvieron por la pandemia, pero sí han estado vigentes. El año pasado, recuerdo yo que vino gente. Ajá. Y ahora que no hay delincuencia, iba a venir más gente, no sé qué pasó. Qué lástima. Bueno, hermano, te agradezco mucho. Estamos. Bendiciones, cuídate mucho. Ahí estamos. Excelente. Valerio, ¿cómo está? Un placer. Aquí nos encontramos también con un ícono de acá de la zona de las Olominas, Valerio, el propietario de la Parrillada Goterense, ¿verdad? Un llamado ahí para los turistas, para nuestros amigos, para la época de Semana Santa, pues para que puedan visitar ahí la Parrillada Goterense. No, pues allí tenemos remodelado todo y les vamos a tener buenos paquetes para ese día, buenas especialidades para que ustedes se acerquen a la Parrillada Goterense. Ustedes saben que allí es un lugar que se hace la privacidad. Cada quien tiene su privacidad, su grupo. Correcto, y también hay un rancho, hay piscina, sí. ¿Verdad? Carnes especialidad, sí. ¿Verdad? De la casa. Yo lo he visitado, sí. Pues, y se lo recomiendo. Cerca de Gotera, pues, a 3 minutos de Gotera, a la orilla de la calle. Sí. Así que ahí los espera, pues, nuestro querido Valerio en la Parrillada Goterense. Sí. Valerio, sí. Siempre es un placer. Cuídate mucho, hermano. Así que así continuamos pues, amigos, amigas, acá desde el Centro Cultural Municipal Exime Morazán. Siempre créanme que es un verdadero placer poder compartir con ustedes parte de lo que sucede en nuestro municipio. Agradecidos totalmente con Dios, con cada uno de ustedes, por todo. ¡Ah, en serio! Calidad, viejo, ahí estamos. Siempre nuestros agradecimientos infinitos al Rey de Reyes. A Él sea la honra, el poder y la gloria. Y especialmente a ustedes, amigos, amigas, que nos ven en el exterior. Gracias por su
compañía, gracias por esa solidaridad, gracias por ese por esa amistad, gracias por ese cariño, por ese respeto, gracias por todo, muchas bendiciones. Siempre un enorme placer poder llevar parte de lo que sucede. ¡Qué chivo, va! Y por supuesto, acá el futuro de nuestra nación. ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿A dónde estudias? En la escuela. ¿En la escuela? ¡Eso! ¿Cómo se llama tu papi? Mi papi. ¿Y tu mami? Mi mami. ¡Mi mami! ¡Eso! ¿Y tú? ¿Tu nombre? Jefferson. Jefferson. ¿Cómo se llama tu papi? Otto. Otto. ¿Tu mami? Lina. Lina. ¿Cuántos años tienes? 10. Así que amigos y amigas, pues siempre es un verdadero placer, créanme, que nos sentimos orgullosos. Orgullosos de ustedes, mi bendita diáspora que hace grande nuestra patria. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. ¿Tu nombre? Jefferson Alejandro y es día a día. ¿El nombre de tu papi? Kelvin. ¿Tu mami? Griselda Olinda. ¿Cómo se llama tu profesora? Betty. ¿Cuántos años tienes? Betty. ¿Cuántos años tienes? ¿A dónde estudias? En la presbítero. En la presbítero, eso. Ahí están, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Yo vivo. ¿Quieren verse? ¿A dónde vives tú? Yo vivo por la presbítero. Ah, ¿cómo te llamas? Mateo, aquí está, mire, se lo rodearon el embajador. Wilson Antonio. Wilson Antonio, hágale así. Yo me llamo Isaac. Isaac, eso, hágale así. Vamos a ver quién le hace. ¡Ey! ¿Qué pasó, tigre? ¡Juela! Baila, pues quiero. No, tranquilo. Este es muy. Vos muy violento, así no. Ese ya me sacó los puños con ganas de pegarme, mi cachimbado. Así que ahí están nuestros niños. Así que amigos, amigas, me despido de ustedes. Siempre con el cariño, con el respeto, con el amor. Con las bendiciones del Creador de lo alto. Cuídense mucho. Desde la capital de las semitas en el departamento de Morazán, la voz del embajador de Gotera.